Hola, buenas tardes. Un triángulo equilátero AOB cuyo lado tiene una longitud A está colocado de tal manera que el vértice O está en el origen. El vértice A está sobre el eje X y a la derecha de O y el vértice B está hacia arriba del eje X. Hallar las coordenadas de los vértices y el área del triángulo. Eso para el tema de geometría analítica plana. Acá ya tengo un diagrama, un dibujo, y tienen un plano cartesiano y tienen ya dibujado el triángulo. Entonces, en el problema nos piden las coordenadas de los vértices. El vértice O está en el origen, sería el 0,0. El vértice A está a unidades a la derecha, a unidades, a minúscula unidades, ¿no? Recuerden que el problema nos dice que el problema tiene, el triángulo tiene una longitud A en sus lados. El triángulo es equilátero, por lo tanto A es A, 0. El vértice A tiene coordenadas A,0 y el vértice B, si nosotros trazamos esa línea punteada, sabremos que tiene A medios y vamos a decir que la altura es H. Tenemos pues las tres coordenadas. Acá lo importante, obvio, es la coordenada de B. Tenemos que calcularla y expresarla todo en función de A. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, podemos decir que H sería ¿quién? La hipotenusa sería A menos el cateto que tenemos sería a medios. ¿Sí? Eso sería a cuadrada menos a cuadrada sobre 4. Todo en la raíz. Si sumamos, tendríamos 4 a cuadrada menos a cuadrada. Eso nos da 3 sobre 4 a cuadrada. Si aplicamos raíz factor por factor, perdón, factor por factor, eso sería raíz de 3 que multiplica a sobre 2. Quiere decir que h es raíz de 3 que multiplica a sobre 2. Podemos reescribir b entonces como a sobre 2, raíz de 3 por a sobre 2. Esas serían pues las coordenadas de los tres vértices O, A y B. También nos está pidiendo el área. El área del triángulo, vamos a escribir por acá área, y esa es igual a que la fórmula que conocemos desde primaria es base por altura sobre 2. En ese caso, la base sería el segmento A, o sea, A, la altura la acabamos de dar, esa es raíz de 3 por A sobre 2. Y todo eso está multiplicado, dividido, perdón, por 2. Si multiplicamos, tendríamos raíz de 3 por a cuadrada sobre 2 por 2 son 4. Y esa sería la expresión que nos da el área. Raíz de 3 por a cuadrada sobre 4. Y pues eso sería todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción.
Saludos, hasta pronto y bye bye. Acá si quieren aplicar el teorema de Pitágoras, pues recuerden que lo estamos aplicando a ese triángulo, ¿no? Ese sería el segmento A que representa la hipotenusa. Ese vale a medios y pues la altura sabemos que es h. Ese sería el triángulo que es rectángulo. Me despido ahora sí. Suscríbanse, compartan, comenten. Bye bye.